El coordinador de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster Jones, aseguró que ha disminuido el robo de transporte de carga a la entidad en los últimos 2 meses, debido a estrategias de seguridad de los 3 niveles de gobierno. De hecho, están reduciendo. De 2 meses para acá empezaron a reducir el robo de carga, si lo estamos viendo, y esa es una realidad. El año pasado se incrementó mucho y empezamos a ver una reducción en el último mes y medio, 2 meses. Recordó que el año pasado se incrementaron los robos en carreteras federales, principalmente en los Altos de Jalisco, y con los retenes en esa zona se ha disminuido el problema. La mayoría de estos robos son en carreteras federales, no son carreteras estatales. Así es que estamos en coordinación con la Guardia Nacional, con el General Gómez, para precisamente poder detener y hacer esas detenciones que sí se están haciendo en su mayoría, y se están haciendo sobre todo retenes, especialmente en esa zona de Jalisco, de los Altos de Jalisco. Indicó que ahora el foco de atención es en la frontera con Zacatecas, donde aún persiste el problema. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.